impresiones del partido de hoy fueron muy buenas, porque desde un principio, yo diría desde el hotel, estuve motivando a todos los compañeros míos, a Juan Guerrero, que era mi compañero de habitación. O sea, yo digo, coño, nosotros podemos ganar ahora, disculpe la palabra. Ya, nosotros tenemos que ganar, podemos hacerlo. O sea, yo creo, con el partido que tuvimos en Venezuela ya, que fue un partido duro de un primer momento, y nosotros del tercer cuarto tuvimos la remontada. Yo digo, nos quedamos con buenas sensaciones, que eso es importante cuando cada vez que tú tienes la oportunidad de jugar dos partidos con un equipo. O sea, yo tuve la sensación de que podíamos ganarle. Desde un principio del entrenamiento, hace 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, que tuve la oportunidad de ir al hotel a hablar con Nelson. Es uno de los coaches que merece mi respeto desde que tengo 16 años. Me llevó a China con el Mundial de Dominicana ya. Me quedé con una espinita porque recibí mi vuelo en tarde de la madrugada y no me pude despedir de él, que fue el que me llevó, que confió en mí cuando tenía 16, que me motivó a ser, querer ser profesional desde los 16 años, mi corta edad. Y, o sea, tenía ese espinita y le dije que me disculpe. Fui allá, me disculpé, le di la cara y le dije que podía contar conmigo para esta ventana. Muchos no creían en mí por todo lo que estaba pasando últimamente. Ya sean situaciones detrás de cámara, que pronto estaremos dando detalles o algo que sea, pero él sí confía en mí desde un principio. Yo le mandé un día un texto y le dije, profesor, confía en mí, y él me dijo, ¿qué es lo que tú estás hablando? Que confía en mí. Me le reí mucho. ¿Qué tú estás hablando si yo confío en ti desde los 16 años? Le dije, verdad, pues mala mía. Pero mis impresiones desde un principio fueron buenas, y le quiero dar las gracias aquí al cuerpo técnico, a Néstor también, por confiar en mí y ponerme en un momento así en el partido y confiar en mi talento. Muchas gracias.